El examen de hemoclasificación permite conocer el grupo sanguíneo al cual pertenece una persona. Saberlo es fundamental para algunos tratamientos médicos. Información de salud en Sonsón TV Noticias. Sección patrocinada por el Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Familab. El Laboratorio Clínico Liliana Giraldo Guarín les ofrece exámenes de laboratorio de primero, segundo y tercer nivel de complejidad. Encuentra exámenes de rutina y para el control de todas sus enfermedades, perfil tiroideo y pruebas de coagulación, paquetes para manipuladores de alimentos, toda clase de exámenes para gestantes, para la detección de infecciones de transmisión sexual, colinesterasas, espermogramas, marcador de cáncer corporal y mucho más. Estamos ubicados en la carrera 8, número 741, celular y WhatsApp 322-606-6226, Facebook Laboratorio Clínico Liliana Giraldo-Familab, Instagram Laboratorio Clínico Liliana Giraldo, servicio a domicilio gratuito en la zona urbana. Les ofrecemos un excelente servicio, oportuno y calidad para todos ustedes y su familia, sin previa cita, sin orden médica y sin largas filas. Estamos ubicados en la IPS Santa Mónica. La prueba de hemoclasificación también se realiza para identificar si se tiene la sustancia factor RH positivo o RH negativo. En la sangre nosotros tenemos tres componentes sanguíneos. Tenemos las plaquetas que nos ayudan al sistema de coagulación. Tenemos los glóbulos blancos que son los que hacen parte del sistema de defensa de nuestro cuerpo, a lo que llamamos sistema inmunológico. Y contamos también con los glóbulos rojos llamados también eritrocitos o hematíes. Son los que están en mayor cantidad y mayor proporción dentro de la sangre. Y dado su nombre, glóbulos rojos, es que la sangre toma el color característico de rojo por tener mayor cantidad de ellos. Estos glóbulos rojos tienen en su superficie un antígeno o proteína que nos determina si el glóbulo rojo es positivo o es negativo. Nosotros decimos que el glóbulo rojo es RH positivo cuando esa proteína está en la superficie del glóbulo rojo. Si no tiene esa proteína, entonces al tener ausencia, decimos que es RH negativo. Para donar sangre, por ejemplo, es importante conocer a cuál grupo se pertenece, mucho más cuando la persona recibirá una transfusión de este líquido vital. La combinación de estas dos clasificaciones es lo que a nosotros nos da la hemoclasificación, que viene dentro de nuestros documentos, incluso desde el momento del nacimiento, y que es muy importante tenerlo claro y bien estructurado en nuestro documento de identidad, porque él es base fundamental en el momento de una transfusión sanguínea. Este examen nosotros podemos practicárnoslo en un laboratorio clínico. El examen se llama hemoclasificación, es un examen rápido, sencillo y es poco doloroso. Además es un examen también muy económico. Para el caso de Sonsón, el tipo de sangre más común es O positivo. Igualmente se le considera al O negativo como el donante universal. Así como podemos decir que las personas que son hemoclasificación O negativo son donantes universales, también podemos encontrar grupo IRH, es decir, hemoclasificación, que son receptores universales. Es decir, que puede ser receptor en transfusiones sanguíneas, por ejemplo, de cualquier grupo IRH sanguíneo. Tenemos para este caso la hemoclasificación AB positivos. Son ellos los receptores universales. Es decir, que pueden recibir sangre de los grupos A positivo, A negativo, de los grupos o hemoclasificaciones B positivas y B negativas, de las hemoclasificaciones AB, tanto positivas como negativas, de los O positivos y de los O negativos. Los diferentes grupos sanguíneos son A, B, AB y O, y de RH positivo o negativo.